Hola. Ay, esperen. ¿Dónde es que está esto? Primera, como siempre. Hola, Gearbox. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas o no se escucha bien? A ver. Ya. Hola Elías, ¿cómo estás? Hola Jules. Hola, ¿cómo están? Qué bonito estar aquí con ustedes. Hola, hola. Ah. Sí, fuerte y sensual. Bueno, está bien. Perfecto. Bueno, chicos, pues ¿cómo están? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho de su vida? Cuéntenme. Ya, sí se escucha, mentirosos. Hi, Stetson, how are you? Hay premio por llegar primero. Hay premio cuando llegas primero 20 veces. ¿Eh? Hay premio cuando demuestra. Yo llevo una lista. Yo llevo una lista. Cuando está, ¿cómo se dice? Cuando llegas 20 veces primero es cuando te damos el premio. ¿Cómo? Ayer te esperé para seguir manqueando. Ay, Gearbox, es que ayer no prendí. Estaba bien con hambre. Hola, Elías. Pues, yo no tengo tanta hambre. No tanta. Hola, Luis, gracias por ese like, te lo agradezco mucho. ¿Y al segundo? Al segundo, cuando llegue. Ah, pues sí, 20 veces por segundo. No. 20 veces por segunda vez, ¿no? Eso sería así. Yo he llegado como 9 veces, creo. ¿Sí? Ah, yo creo que sí, más o menos. Hola, Waldo, gracias por ese like, ¿cómo estás? Bienvenido. I'm really super amazing, perfect and wonderful. Thank you, Tetson. Thank you so much. Your work is good. Ay. Bueno, chicos, pues ya les iba a decir, les iba a recordar que el sábado me voy a tomar un descanso hasta el 5 de febrero, ¿ok? Acuérdense, no se les vaya a olvidar, yo voy a estar subiendo historias y todo eso, pero quería recordarles para que no se les hiciera extraño y así. Así que acuérdense de mí, no me olviden. Mi Vlad dice, me antojo unos macarrones con chile. Ay, a mí también se me antojan. Ay, bueno, es que ya cuando me hablan de comida, pues obviamente ya se me antoja. Yo no tenía hambre, pero bueno. No tenía hambre, pero ustedes me dan hambre. Bueno, vamos a empezar. Stetson, do you want to play? Hay cote el sábado. Justamente ya después del... ¿Qué es? Después del 5 de febrero, pues ya, voy a estar en México y vamos a volver a hacer 3 horas de directo y todo eso, ¿vale? Saludos, bonita. Hola, Javi, ¿cómo estás? All over the place because they had no room for me at first. Why? Room for you? Why? You need a room. Ah, ¿ya cenaste, Vladi? Sí, ya. Ya cené. Hace una hora más o menos. Yo quiero tacos de pastor o de canasta, unos 25. Ay, yo también quiero. Hey, Mick, gracias por tu like. Roberto, gracias por tu like. Luisito, Jules, gracias. Yo opino que se va con el novio. No, me voy a regresar para México. Y pues sí quiero disfrutar mis últimos días aquí. Y pues así. Porque ya.
ya me tengo que ir, ya me tengo que ir. Pero sí quiero disfrutar los últimos días un poco sin tener presión ni nada. Don't I always want to yo sleep it here. Bye. Ok. In the next match. Javier, gracias por tu like. Alan, gracias por tu likecito. Gracias, gracias. ¿El WhatsApp? A ver. ¿Qué? No tengo nada. Oh, because all the jobs on the lines were vain and five people. Ah, okay. Okay. But why? Ay, Dios mío. Jensita, me dijiste que viera mi WhatsApp, ¿no? Pero no hay nada. Ah, mi Vladi, me hacía falta verte. Ay, a mí también, Elías. Hasta me sorprendí que estuvieras aquí y ya no habías venido. Tu, 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 tu. David, ¿cuál es tu insulto? ¿Cuál es tu insulto más fuerte y potente? Mi insulto más fuerte y potente. Descerebrado. Creo que es lo más fuerte que le puedo decir a una persona. Ah. Nunca le he dicho a nadie, pero supongo que sería algo que yo dijera como insulto. Yo opino que Vladi va a manquear en la partida. Na, 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 na. Ahorita vas a ver, ahorita vas a ver. Se busca una pantufla chida. Chalas. Eso también sería un insulto. No le di ni ideas, güey. Eso sería lo más probable que dijera. El mío es caracoles, rayos y centellas. Ay, sí. Bueno, más o menos están aquí los míos también. Esto es tronco, güey. Ahí viene, ¿qué haces aquí? Se baja en emocional ni lo di. ¿Por qué, Elías? ¿Qué pasó? Ya. Adiós, adiós. Ya, Dios mío. Sí, Random, eres muy agradable. Mira, te habla. Era mi linterna. Ay, trajo el cubo aquí, mento. Hola, Uri, ¿cómo están? ¿Cómo estás, querido? No sé qué estamos haciendo aquí abajo. Hola, Edu, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andas? La chica que me gusta, le dije que me gusta, pero no me dijo nada a ella. Pues, a lo mejor se puso nerviosa. No, no sé, no sé, Helia. Pero a lo mejor se puso nerviosa, por eso no te dijo nada. Eran muy tryhard. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa era tryhard? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Gracias por compartirme. Gracias, Vic. No sé qué están esperando. Yo nada más estaba aquí
Ah, es que no, creo que no está el killer, ¿cierto? No está jugando ahí, nosotros aquí perdiendo el tiempo. Ah, tal vez no sienta lo mismo por ti, así que solo queda superarlo. Pues sí, o sea, igual. Ay, ya se desconectó. Pues igual sí. A lo mejor no le gustaste, o a lo mejor simplemente no supo qué decir. Pero, digo, si ya no te dice nada nunca, nada del tema, pues entonces a superarlo. Y si ella se acerca y pues te dice algo, pues entonces simplemente estaba nerviosa. Y ya. Nada más. Gracias por esos 311 días. Un guarache de bistec. Ay. Un guarachito. Hola, Saúl. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andas? Pues sí, con el tiempito se te va a ir olvidando. Juanchi, muchas gracias, Saúl. Muchas gracias. No pasa nada. A veces es así, Elías. Pero nada que no se pueda solucionar, ¿no? Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. La Jules quiere un ¿qué? Un caldo. Erandi, muchas gracias. Solo que si ella no se acerca. ¿Cómo? Ay, ya no leí, se me van bien rápido los comentarios. Espérenme. ¿Qué dijo el Gear Fox? Ay, carajo. Ay, no. Se me mueve. ¿Estás ready? Solo que si ella no se acerca, como dice Daph, no vayas a preguntarle sobre el tema. Ah, sí, exacto. Pues sí, porque si ella no se acerca, no tiene la iniciativa de acercarse para decirte algo, pues ya. Así me da nada que se pueda solucionar con los cariños. ¡Qué asco! Vendo mocos de Bloody Rex. No. No, chicos, no, no, no. Bueno, vengo hasta el sábado para jugar cotsito. Pero todavía no vamos a jugar cotsito. Es hasta el próximo sábado. En la semana 7. No. Bueno, después del 5 de febrero vamos ya a empezar el horario normal, como siempre. Aunque con caldo cada día más dislexia. Ya no quiero hablar con ella. Bueno, pues entonces a ignorarla. Si ella no se acerca, mándale a la bebé. Perdón, me exalté. ¿Te calma? ¿Te calma, Suri? Saúl, muchas gracias por ese like. Digo, ah, no, por esa compartida. Y gracias, Edu, por ese like. Dios mío, santísimo. Bueno, pues sí. Si no se acerca, pues ya para qué. Antes que Luri empiece a repartir guamazos. Gracias, Sergio, por ese likecito, te lo agradezco mucho. Gracias, Leonardo, ¿cómo estás? Hola, ¿estás bien, Sergio? ¿Y tú cómo estás? Bienvenido. Pero ¿por qué esta semana no? Porque todavía no estoy en México, Saúl. Todavía no estoy en México y no, no tengo la capturadora aquí para conectar mi celular a la compu y así poder transmitirles. Por eso. El 5 ya llegó. El 5 ya llegó para. Bueno, el 6 más o menos. 6, 7. Por esos días llegó, por eso les digo que ya después del 5 ya voy a hacer stream. Todo bien y qué bueno, esté bien, Dap. Cuando estés en México te puedo visitar. Pero si quieren, si quieren. Si van a invitar tacos y ya. Yo opino que el killer tuvo miedo de ser humillado por lo de. Ni siquiera se movió, ¿eh? Ese yo di el precio like, te lo agradezco mucho. Sí, entonces. Nada más. Voy a streamear hasta el sábado, ¿ok? El sábado.
Hasta el sabadito voy a streamear y ya esos días a estar nomás subiendo historias, ¿ok? Bueno, solo pasaba a saludar. Te quiero mucho. Gracias, Sergio. Te lo agradezco mucho. Yo también. Adiós, cuídate. Adiós, cuídate, Saúl. También te quiero, también. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Hace un poquito de frío. Estoy con un poquito de frío, pero nada, nada sorprendente. Nada más que tengo un poquito cerrada la garganta. Poquito. Pero con agua se quita. ¿Cómo andas, abandonadora? ¿Por qué abandonadora? Estaba pensando que si no hubiera transmitido, o sea, como que si hubiera no sé, dejado de transmitir este tiempo, estos 3 meses, no sé, como que hubiera sido un buen de tiempo, ¿no? Yo lo hubiera sentido una eternidad. Bueno, muchas gracias por ese like. Adiós, Lodi. Adiós, Saúl. Cuídate. David, ¿te volverás a España? Eso todavía no lo sé, Gearfox. Tendría que ver un par de cosas. Pero de todos modos les digo lo que tenga que pasar, pues yo se los diré y así. Igual sí, pues o sea, ya el horario ya lo sabemos, nada más que voy a aumentar las 3 horas, o sea, las 2 horas ahorita a mí no me gusta hacer nomás porque siento muy cortitos los streams. Entonces, sea lo que sea, sea como sea, anda triste, cuenta un chiste, ¿por qué? ¿Por qué andan tristes, what? Pero si ya es miércoles, chicos. Nah, sí persiguió el Tatsun. He vuelto. ¿Qué pasa, Edu? Ay, ay, ay. ¿Qué está haciendo? Nada más está ahí parado. Me quedaba ahí, se me daba, ¿eh? Obvio, obvio. Van a ver una lupeada como de 6 minutos, de 6 minutos. Bueno, faltaron como 3 segundos para completar jugar. Ando jugando Fortnite, ya completé el pase y ahora ando consiguiendo los estilos adicionales. ¿Y esos cómo se consiguen? Hola, Yasma, gracias por tu like. ¿Y esos cómo se consiguen, o qué? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es la cerveza que más me gusta? Ser besado por ella. Ay. ¿Este men? ¿Este men? Hambre. Estuvo bueno el chiste, estuvo bueno el chiste. Enséñales a no como yo que no dura ni 10 segundos. Ay, cómo no. ¿No quieres jugar, Gearfox? Subiendo a nivel 200. Ay, güey, es mucho, ¿no? Es que todo este tiempo que estoy en casa de Jules, ella está muy feliz ahora que se regresa. Yo también. Ella de nuevo está triste. O sea, ¿estás diciendo que mamá es triste porque yo estoy ahí? Nah, no creo, ¿eh? Lo dudo. ¿Cuál es tu secreto para ser tan feliz? Hola, Reni, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Te dan las estrellas y las canjeas por sitios adicionales. Ah, por estilos adicionales, ¿eh? Eso está chido, ¿no? Entra en 40 minutos para
que no llego del trabajo. Ah, ok, ya, Fox. Ay, ay, si no viene. Ya. Mucha lloriquea. No quiero cocinar. Una sopa instantánea. Bueno, no quería que supieras, pero ya es hora de que lo sepas. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿De que mi mamá no es feliz? ¿A mi lado? ¡Ah! Ya lo sabía. ya animaste los códigos. No, Ronin, ¿cuáles códigos? Simón, es el primer paso que voy a completar a nivel 200. Uy. Pues sí, es mucho, ¿eh? Y de por sí, para llegar a nivel 100, hombre, casi tienes que rezarle a alguien. Ahora sí, unos 6 minutitos. Una maruchan. Jules, dale con la chancla. Tú. Enviar. Las demás fases que he tenido las he dejado en 160 para abajo. Ay, pues sí, es que sí, yo recuerdo que sí es medio complicado. A mí sí me costaba, ¿cómo se dice? Completar los pases. Creo que nada más completé una vez en mi vida. Pero en este ya me hice cálculos y si llegará aún me queda un mes y medio aprox. Ah, no, pues si lo terminas. Es un mes eso. Ese corrector era Quito. Ah. Nah, hombre, ustedes cómo culpan al corrector, ¿eh? El corrector todavía que los ayuda. Uy, a ver si no. Con tiempo, dedicación y muchos bugs. La vi triste porque andamos sacando todas tus cosas de las bolsas negras para ordenar tu chiquero. ¡Qué grosero! Le di, cambiaste la muñeca de pelo rubio por la de pelo verde. Sí, ya, ahorita. Ahorita me pongo a la rubia. No, pero. No, ¿con quién estábamos jugando la otra vez? No, es la rubia, nada más es el mapa. Es el mapa el que está así. Está verde. Y ojo mío. Soy muy inteligente. Ah, no, yo no. Pero ahora mis dedos no sé qué tienen. ¿Cómo? ¿Qué tienen tus dedos? Oh, por Dios, ¿qué tienen tus dedos?
Es normal cagarme de risa cuando escribo un comentario. Puede ser que sí. A mí me pasa mucho. A mí no me gusta escribir así como que mucho en los chats ni nada, porque siempre puras mensadas. Luego el autocorrector copia mal las palabras. Ahora hasta Chiquero Bloody ya se pasó de lejos. Sí, no. Ahora ya está Chiquero, pues que me sabe. Que se volvieron torpes mis deditos. No. Lo que bien se aprende nunca se olvida. Híjole, estaba pensando que creo que se los llevé. Le llevé al killer porque estaba con Itachi, pero me vio que me fui para el que estaba colgado y ya se fue para ellos. Pobrecito. De veras, ya casi en México, ya es. Sí, ya. Sí, ya. El 6-7 ya voy a estar ahí. Ya voy a estar ahí. Ni modo. Se acabó. Se acabó. Me perdona, me alteré. Ahora, para que se te quite, voy a enseñarles cómo está mi cuarto. Debe existe la causa por México. La causa por México. ¿Cómo que la causa por México? ¿Cómo estás vestida, Ley? Con una playera de tirantes y un pantalón. Pendiente. No, qué mierda. Acá se voy manejando y ahora salgo, solo veré. Vale, Ronnie, con cuidado. Isaac, nah. Ay, perdón. It's okay. Por ese like, Samantha, muchas gracias por ese like. Ay, te veo con cara triste, ¿qué tienes o qué te pasa? Pues nada, solamente te digo que se me quiere cerrar, creo, un poquito la garganta y ando como medio incomodilla por eso, pero no. O sea, siento que se raspa mi voz y no me gusta que se raspe. Y ya me acabé mi agua. Pero me tengo que mover mucho, ya hay muchos cables, no me quiero mover. Y no puedo abrir mi vaso. Era mi hermanita, estaba comentando, no era ya, ahí sí. Pobre de tu hermano. Entonces no, es una comida que lleva papa, pollo, alberjas, zanahorias y mayonesa, unas cositas más. ¿Alberjas? ¿Qué es alberjas? Suena rico. Dame, you like, I know I was not. No, that's on. It's because I think I'm novi always, but you know, you're pro. I'm big team. Ay, chihuahua, no puedo abrir mi vaso. Pero es que no me quiero salir. Creo que hace frío y es de madrugada. Sí, hace frío, hace bastante frío. Pero bueno, ni modo. Ya, estaba viendo mi celular. Todavía tienes catarro. No, por, te digo, es por el frío que luego como que me cierra la garganta o me causa mucho mucho estornudo o así, o catarro como lo llamen. Es lo único, pero por el frío, no porque esté enferma realmente.
Oye, ya cambiaron eso de DVD. Ya se escucha cuando encuentra partida. Antes no se escuchaba. Partida encontrada, dice. Son bolitas verdes chiquitas. Ah, los guisantes, ¿esos? Roberto, muchas gracias por ese like. Hola, ¿cómo estás? 171 días de pesadillas aguantándote. Qué grosero. Y yo siempre saludándote bien chido. Qué mala persona. Qué mala persona, oye. Yo siempre es que te saludo bien, bien padre. La otra vez hasta me estabas defendiendo y hoy aguantándome. Así le llamas a nuestra amistad. Sí, esos mismos. Esos me gusta. Antes de chiquita estaba bien loca y los cortaba con. Bueno, supongo que todos, ¿no? Llegamos a cortar los guisantes con cuchillo, así. Le dije, no sé, México está muy cerca de Cuba y aquí hace calor. Ahí hace calor. Bueno, pues en algunas partes de México también hace calor. Hace calor en muchas partes. Nikki, muchas gracias por ese like. Pero es porque son como playa y así. Siempre hace calor ahí. No existe el frío. Nah. Llegué tarde, ¿dónde me siento? Hola, Tyrone, ¿cómo estás? Pues aquí. En el asiento 1, gracias. Estaba apartado para usted, estaba apartado para usted. 679 días, seguimos con la página. ¿Cuánto llevaríamos ahorita con la otra? Ya bastante, ¿verdad? También. Hambre, hambre. ¿Cómo han pasado los años? No, no es cierto. No, pero bueno, sí, no. No ha pasado mucho. Realmente. Aunque yo lo siento como que sí. Bueno, realmente no lo siento como tanto, ¿eh? No siento que llevamos mucho, mucho tiempo aquí. Ya voy el anito contigo, Dad. Todo ese tiempo que te conocí nunca lo cambiaría. Eres la mejor streamer que existe. Muchas gracias. Un año. Un año más. Ush, ush. No, pues sí. Ya tenemos. Yo siempre voy a decir que es un honor jugar. ¿Jugar? Honor el ju ah, no jugar contigo y saber que esas partidas ahí andan. Tú cumpliste uno de mis sueños que era salir en un directo. Ay. Qué bonito. Qué bonito. Pues sí, luego ya. Cuando podamos hacer, bueno, yo cuando pueda hacer más ruido y así. Ya va a ser mejor, ya va a ser mejor, pero qué bueno que les ha gustado, chicos. Isma, muchas gracias y qué bueno que se unen a jugar conmigo. Eso me gusta más. Me metí a otro bug de XP, pero tengo que esperar a 10 minutos. ¿Sigues con los hacks? Sí, lo de aquí hubo frío antes del 31 y después del 31, pero ahora hace calor. Ay, ya, y ya sí se va a quedar. Hola Isma, ¿cómo estás? Nadie te cree, Leonardo. Hola Yexardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Hola, hola. Sí. Ay, chicos. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? No hay killer de nuevo. Otra vez nadie está jugando. ¿Qué onda? ¿De dónde se quedaron? ¿Qué fue eso? ¿Fue el killer? Ah, no, fue esta.
¿Ya me puedes transferir, Vladimir, este dinero que me prometiste para decir eso? Ya no empecé nada. Vladimir, en México me celebran el Día de los Enamorados, sí, el 14 de febrero. ¿Me puedo unir? Sí, Robertito. Claro que sí puedes. Ese baile sensualón. Sensual con movimiento sexual. Sexy con movimiento muy sexy. Sexy. Nerarararararara. Es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Me iba a unir antes, pero me mandaron a comprar. No pasa nada, Robertito. ¿Qué compraste? No, cuando entro yo siempre toco un buen killer. ¿Será que son muy buenos? Sí, ¿verdad? Y cuando yo entro con randoms, luego no están jugando los killers. Bien, misma, gracias. Todo súper bien, gracias. Gracias, Yulcita, por compartirme. ¿Viste la skin del deterioro? Ah, ¿subieron nuevas skins? No he visto la tienda. Aquí también es el 14 de febrero. El 14 de febrero, el día de los enamorados. Ay, nunca he tenido un 14 de febrero celebrado. Chido. Cámara, saca los tacos, ¿ok? ¿Tú? Que ustedes inviten, yo ya invité mucho, ¿no? ¿Sabes cómo es la música de Chinamo? De Chinamo, no. Fun Killer. ¿Ya? It's... ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. ¡Ay, güey! ¡Qué susto me dio! ¡Ay, Dios mío! Lo vamos a celebrar el mismo día. ¡Sí, qué bueno! ¡Qué bueno que no cambien los días, ¿no? ¿Ves que es un chinamo, no? ¿Qué es? ¿Qué es el chinamo? Taquitos de pastor. Tocachis. Y cuéntame, ¿cómo estás? ¿Todo bien, che? Pues bien, todo bien, pero aquí ya sabes, jugando y pues no, intentando ser prom todos los días. Aprendiendo trucos todos los días para no morir en el intento. ¿Ah? Esto fue lo que pusieron. O sea, cuando estás reparando, cuando estás con un generador, ahora aparece. ¿Ven esta cosita? Esta cosita de acá abajo. Eso es que está reparando, curándose o cosas así. Qué extraño. Ya pasaron los 10 minutos. Yo vengo, vale. ¿Para cuándo vuelves a transmitir tus mentiras de México? El 7, 8 más o menos. Aprovechame, Rodri, porque me voy a ausentar unos días en lo que llego allá. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cómo se llama? La que dice... No, madre, no. No, sé que tú tienes a otro. Y no sé qué rayos más dice. ¿De dónde la habré escuchado esa? Hola, nevó. ¿Hoy nevó? ¿En serio? ¿En serio nevó? Estaba buscando un tótem, pero no hay. ¿Y qué pasa ahí si nieva, Ronnie? Si están preparados para nieve, ¿no? O sea, no se les va la electricidad ni nada.
Ay, habladita, ¿te acuerdas la canción de Tarzán? La canción de Tarzán. Sí me acuerdo, a ver, espera. ¿Cómo era? Ah, ya me acordé. La chingada, ¿cómo era? Ya me había acordado. Ah, cómo me apena en verte llorar. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores. Ay, qué bonita película, la neta. La mejor película de Disney, yo creo. Qué bonita está esa canción. Nah, esa canción, esa película, todo, todo. ¿Y tú me quieres para un... Ah, sí, es esa. Pero ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Tu mamita rica y sabrosa. Nah, no es eso, sí. Yo me acuerdo que decía, no, Perina, no me parece amar. Sé que tú tienes a otra y que me quieres para un... Es esa, sí, pues es esa la que estás diciendo, ¿no? Pero no me acuerdo cómo va bien. Solo me sé esa parte. Un chinamo es como la fiesta de aquí en Nicaragua, tipo popular, que con la canción... ¿Cómo? ¿Que como canción qué? ¿En qué fecha vuelves a Mentirosa desde Acapulco? El 6, 7 más o menos, Rodri. O sea, el 8 es definitivo que ya hago stream. Qué bonito cantas, a ver, es una ternurita. No, Robertito, me voy de regreso a Acapulco. Dice que no me trates de lamer, no de engañar. ¿Así? ¿Ah? Pues te digo que ni me la sé, solamente me sé la tonada. Pero ¿de quién es esa película? Digo, esa canción. ¿De quién la canta? Cantas muy bien, ay, no es cierto. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Y qué se hacen carnavales en Acapulco? ¿Carnavales? ¿Eso cuándo es? ¿Lo de carnavales? ¿Te refieres a San Valentín? ¿O qué? Es que antes cuando jugaba todos los días era de terror de los killers, pero solo en reparar motores del killer pestañeaba y sonaban tres motores. Ay, es que... Ya saben cómo es aquí, chicos. Oye, pero no está Robertito. ¿Alguien más se va a unir? Ah, ¿te marcó Rock? Ah, ok. Un Apex, úchalas. Del general y su mamita. ¿Es en serio? Pon una canción que se llama Arremanga la Repulsa. Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Arremanga la Repulsa, la Arremanga la Repulsa. Sí, es esa, ¿verdad? Está graciosa, está graciosa. Arremanga la Graciosa, graciosa. Pero no me acuerdo si toda era así, toda era lenta. Tú. No, y ahora te digo el nombre de la canción. Ah, bueno, gracias, gracias. Hola, ¿cómo están y cómo estás? Recién llegando. Hola, Carlitos. Todo muy bien, gracias. ¿Tú cómo andas? Ah, pero para los pies sí son malísimos. Bueno. No se puede ser bueno en todo. Sí, es esa. Arremangala, arremangala, arremangala. Ni siquiera sé qué dice esa canción, solo me sé esa parte. Ah, hombre. ¿Cómo es? Ustedes sí se saben las canciones, ¿eh? Ya está bien, ni siquiera sé por qué me acordé de esta canción, no puedo creerlo. Pon la que se enciende el directo. Pero no quiero poner nada, porque la otra vez me marcaron. Bueno, que ahorita no importa mucho si me marcan copia o no, porque pues no voy a estar haciendo stream. Entonces, podemos ponerla, podemos ponerla.
Pero si crees que lo vemos de acá o de la computadora. No, yo creo que de acá, a ver. De aquí es más fácil. Ay, no. Las mujeres ya no lloran a la factura. Ponele voluntad. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Ay, no. Qué gracioso. Qué bueno que no hace nada. ¿Cómo era? No marca copy, lo voy a hacer desde mi celular. He regresado en el espacio-tiempo. Ah, no, esto no es. ¿Qué estoy? Ahí se está. A ver, yo. Me salgo yo. Sí, me acuerdo de eso. No sé dónde lo escuché, Dios mío. No, hombre. Yo toda. O sea, yo trato de ser discreta con el. Con el ruido, güey. Y mi celular con el arremanga la repuja la otra madre. No marca ni copy, el copy, mamaste. Aprende a bailarla, porfa. A ver, pongamos fecha, pongamos fecha. Sí. No, 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 ya sé, ya sé. Sí, voy a poner cuando llegue. Cuando vuelva a streamear, voy a poner una, ¿cómo se dice? Una, ay, ¿cómo se dice esa madre? Cuando tienes que rellenar el tramito este, güey, ¿cómo se dice? Una meta ya. Voy a poner una meta. Y cuando completemos la meta, lo que voy a hacer es que me voy a parar a bailar, arremanga la repujala. Una quebradita. Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido. Me acordé cuando se partían su mouse en un juego de TV y ponían eso y lo bailaban. Está bien, ¿verdad? ¿No dejan meterlos? La barra de estrella, eso, mira. Ay, Dios mío. Ni me acordaba. Arremanga la repujala. Ya es algo que podría bailar, ¿eh? Voy a aparecer gusano saltarín. Te cuento que antes yo editaba videos de Lunaflay. Ah, sí. Yo decía que el video de la canción viral de TikTok. ¿Cuál canción viral? Pues no, no sé cuál es. Ahí estás viendo. ¿Cómo voy a saber yo cuál es lo viral de TikTok? Cuando vienes a México. El 7. El 7-8 llegó. El último stream, pues la de yo, el te extrañaré. Tenlo por seguro, fueron todos los momentos que vivimos juntos las pequeñas. Ya, sí lo voy a poner. Sí lo voy a poner. Ay, que vas a poner una meta de estrellas para bailar. Sí. No, era broma, era broma. Voy a tomar coffee con churros. ¿La tienes? ¿Vienes? Ahí te vengo. ¡Uy, sí! Bye, me voy a mirar live. Hasta luego. Adiós, Carlitos. Cuídate. Una canción viral brasileña, tienes que aprenderla. Pues, ¿cuál canción es? Mi canción es la de Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Ay, ¿cuál es esa canción, güey? No pueden unirse. A ver. Voy a reiniciar. O a ver, déjame. ¿Y Tachi Restart? Y después desperté sin piernas. ¿Cómo? Natasha, no lo trates. De Natasha, no lo trates. Ay, esa no la he escuchado. No, ¿por qué no? ¿Por qué no deja? Hay una que se llama Pela de su mazorca. ¿Cómo? ¿Por qué se llama así?
Con sombra sin leña. Te moraría el vale, pero tú no lo verías, mejor búscalo. Sí lo veo, sí lo veo. Voy a reiniciar, vale. Itachi, restart your game, ¿ya? Voy a reiniciarlo yo también. Que no creo que sea yo, pero no es cierto. No creo que sea yo, pero bueno. Hola, soy nuevo. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andas? Ponla. No, no. Alto Yutani, I'm Bug and the Dos Next Me. I don't know. It's very bug. Hola, Juan. Gracias por ese like. Te lo agradezco. Híjole, ahora ya. Ya se quedó ahí, ¿eh? Ya no va. Ya no va a pitufar. Bueno, a dormir. Bueno, descansen. Adiós. Nos vemos el próximo año. Si así les hubiera dicho la otra vez. Nos vemos el próximo año. No, los comentarios pasan muy rápido, me parece. Sí, pasan muy rápido. Por eso luego se me van. Luego se me van. No conocí la de Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. La de Rigo Tobar. No manches, no, güey. ¿Cuál es esa? Nunca la he escuchado. It's only happens when I enjoy. Nah. Nah, it's very normal. A ver. Déjenme les invito. Ay, ¿saben qué se me antojó, güey? Una birria, güey. Una birria. La leo muy despacio. Córrele, gordo, córrele. Y yo siento que leo bien rápido, justamente para que no se me pase. Pero dice una palabra que creo que en este tiempo es cancelable. Es el tono de piel de a cierta persona. Ah, pues sí, puede ser. Ya sabes que están muy intensos con eso. Están muy intensos con eso de... De las razas. De las razas. Ah, pero las chichotas, esas... ¿Qué pasa, no? No pasa nada. Dale un checklist de la Lolo, le falta cultura. Ah. Ah, ya no hay. Ya no hay que. A ver, déjenme los invito. Tienda. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de new? Oh. Ay. Todo de piel porque soy guapo. Es lo que tiene. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! Dime que solo se puede comprar la parte de arriba. Dímelo. ¡Ah! Sí se puede, güey. ¡Híjole! ¡Híjole! Como que ya sé cómo voy a vestir a mi fenga. Pues nada más es con este porque los otros ninguno es de ese color. Visualizada, visualizada. Creo que no se puede. ¿Es en serio? Y ese skin que me la compré y está bonita, ¿verdad? Lady, me compré unas chanclitas de playa color morado. Están súper bonitas. Ay, qué bueno, Yelcita. Yo solo de imaginarme, ahora mi cuerpo va a estar como loco. Ahora que he pasado aquí, al frío. Ahora no me imagino cómo voy a sentir el calor. Ay, Dios mío. ¿Ya fuiste a la playa? ¿Ya la estrenaste? Me botó. Pero ¿por qué no se puede? Qué raro. Voy a intentar otra vez ya si no juega con el Itachi. Vale. Qué raro, ¿eh? Que no te deje. ¿Eres de Xbox, Robertito, o eres de otro? Si eres de Xbox, agrega Itachi. Porque luego Xbox bloquea
a los jugadores. O sea, si, creo que si no tienes agregado al que está en la partida. Y, ah, no, pero es cuando está todo el equipo completo. Que no me acuerdo, porque. Oye, Blay, ¿al final si sí te gustó el frío o no mucho? Pues sí, o sea, sí me gusta el frío, pero. Es que no me gusta el frío, me gusta la lluvia. Me gusta la lluvia cuando está templado el clima. O sea, que no está así como frío, frío. O sea, que sí está fresco, pero por la lluvia, ¿sabes? Así me gusta. Te tengo a ti. Pues agrega Itachi, tal vez es eso. Chale, gracias por ese like. Sí, porque la otra vez estaba sola, ¿no? Cuando jugaste conmigo. Noticia, debe de no estar dejando jugar mancos. No es cierto. Grosero. Hola, hola Martín, ¿cómo estás? 450 idiotas, eso. Eso, Robertito. Sí, se me puede. Sí, se me puede. Al llegar a los 1000 días, serán recompensados. Serán recompensados con unos audífonos. Ya casi llego a 500. Ya casi, ya casi. Se pasan volando los días. Se pasan volando. Pero bueno, chicos. ¿Y qué show? ¿Todo bien? ¿La familia está bien? Nada, no es cierto. Nada más estoy esperando a Robertito a ver si sí. A ver si sí se puede unir o no. No lo deja. Como el chocolate oso cada día más sabroso. Buena respuesta. Bueno, mis audífonos no abren y las buenas tardes, Alba. 267 días, Uri. Vete allá con tus días miserables. Ah, no es cierto. Tú ya deberías de tener como 600, güey. ¿Por qué tienes 200? ¿Ah? ¿Ah? Se tarda en unir y mamar, qué error. No sé por qué siento que sí es eso de que no tienes agregado Itachi, Robertito. Pero es que no sé qué otra cosa hacer. No sé por qué marca error. ¿A poco sí, Tilin? Sí, güey. Pues sí, ¿no? ¿O no? Nah. Pues sí, ¿no? Sí. Ya juégala. Oye, qué mal estuvo eso, pero ¿por qué no deja? ¿Por qué no deja? Injusticia, injusticia. ¿Qué? ¿El Itachi de dónde es? Itachi es de Missouri. Ya, 650, ¿cómo me han soportado? No, no, Martín. ¿Tú cómo has soportado, más bien? No, no es cierto. Bueno, no sé, chicos. Sí, ya llevamos varios días. ¿A los 1000 días? ¿A los 1000 días? Una recompensa. Martín, muchas gracias por ese like. Pues ya ni sé. Pues es que no sé por qué falló. No sé qué onda. La otra vez también pasó eso, pero no. Pero no sé por qué. Ay, Tina, me fui a Bad Omen Ragnarok. Ragnarok. Why Ragnarok? ¿Será por la región? Yo digo. Bueno, no sé. Sí, no sé, no sé. A lo mejor no, a lo mejor es eso. A lo mejor es el bug de Xbox. Los números son superficiales, llevo 855 días aquí.
Nada, pero es que ya llevas. Ya llevas más que 200 días, güey, no inventes. No, papá, pues ya llevas un montón. Me sale que estás en otro juego en tu perfil de Xbox. No, pero yo estoy en la cuenta de Steam ahorita. Yo sé. Yo estoy en la cuenta de Steam ahorita. Regiones porque soy de Oaxaca, tierra de guapos. Tierra de guapos ahora. Oh, pues sí, pues sí. Tururururu. Mi casa en Walking Talking Disaster. Nah, Stetson. What disaster. Ay, Dios mío. El Azira, muchas gracias por eso de likes y gracias. Te hackearon. Ya te echaron de cabeza. Te echaron de cabeza, producción. Bueno, producción, bueno, ya que está despierta, ¿me trae agua, por favor? Mi garganta, mi garganta. Hola, Vladi. Hola, Vlad, ¿cómo estás? Dos cumpleaños tuyos y ya faltan 8 meses para los tres. Sí, no manches. Dos cumpleaños míos, güey. Y no me regalaste nada de ninguno de los dos. Ya, what? ¿Mandé reacción? Es que ya me había ido el lío. Sí, ahorita. ¿Qué no está jefe de nuestro estado? Rose. Ah, creo que sí, vení, pero fue el perfil de Sol en la nube, creo. No, no, únete a. Sin, a sin tacos, a sin tacos. Santiago, muchas gracias por ese like. Tarara, Leo Simp. Hola, Leo. Ay. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ni te voy a regalar nada, no te creas. Y yo que estaba yo que estaba empezando a creer, empezando a pensar que desde este cumpleaños te iba a regalar algo, güey. No, pero ya no. Ya no. Ayer saqué todas las recompensas. Todas las recompensas. Todas las recompensas, ¿cómo crees? Para que te salgan las chispas. O sea, cuando sales de la partida te ponen las chispas o como. Qué bueno. Ay. ¿Dónde están? Ya, listo. Ya me voy a dar tu pastel hecho por mí, pero bueno, pórtate bien, apa. Ay, sí. Ahorita te contesta la producción, y ellos me estaban alimentando. Pones tu sobre de ofrenda y si alguien lo abre ya te salen chispas. Mi sobre de ofrenda y si alguien lo abre. ¿Y cómo sé que alguien ya lo abrió? Porque me salen las chispas, pero ¿cómo pueden abrirlo? ¿Por suerte? Por suerte ya, o tú se los das o qué. O cómo, cómo. Mira cómo ya puedes ver si están haciendo generadores o no. Curioso, curioso. Qué raro, ¿no? Pero el killer también los verá o nada más nosotros. Es como si fuera un glifo, ok. Chalas. No, entonces por suerte. Ya estoy preparando mi PC para jugar contigo. Ay, claro, Yuriel, ojalá puedas pronto. No, el killer no ve los iconos.
los iconos. ¿Y entonces para qué carajo lo pusieron? O sea, pero sí, debe de saber que se comunican la mayor parte de las personas. Aquí todavía pone un icono, está mal. Yo pensé que era para los killers también. Pobres killers. Sí se puede, sí se puede. Ahorita que dijiste ofrenda, ya se acerca la tamaliza y ahí me tocó el mono. Ay, qué rico, unos tamales, unos tamales. Me compré uno de los X-Men en el Fortnite. Oh, ¿cuál te compraste? Ay, güey. Cortaron esta parte, ya me di cuenta, es lo que cambiaron. Ya decía yo, esto estaba abierto, esto estaba más abierto. Y eso también estaba más allá. O sea, solo dejaron esta parte. Ah. Pero mi pregunta es, ¿los generadores de ahí dónde están ahora? ¿Hay uno acá todavía, en medio? Ah, lo cambiaron de lugar. Ella está más chico por atrás. Sí, es lo que vi, es lo que vi. No me había dado, no me había percatado que habían cambiado. Sí lo vi en un video, pero no me había percatado así como de cuál era el. ¿Cuál era diferente? Pero ahorita ya lo noté. Pende. Por la puerta para no caerme, güey, y se me olvida. Se me olvida después del segundo, güey, del que lo pensé y paso por la puerta. ¿Qué pedo conmigo? Ayer me tocaron puras caballeros. ¿En serio? Ay, qué castros. Ya se viene el 2 de febrero para los tamales. Ay, sí, qué rico. Qué rico, ¿eh? Trae como atrapa a la Bloody. Urusai, Urusai, Urusai. Significa cállese. Bueno, pero no estoy diciendo nada. Justamente llegaste cuando estaba callada, ¿verdad? Ay, sí. Ay, sí. Oye, ¿me van a dejar en serio? Ella de habla. Estoy muy cómoda, pero en serio me van a dejar. Gracias. Ay, güey. No. Hasta te muestra cómo es que ya los levanto. Hijos de su madre, ¿por qué no la abrieron, güey? ¿Qué pedo? Ahora, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Pero, ¿por qué no la abrieron? What the fuck? Vale, dura otra vez. El Koichi está azotando a Japón. Ya me cancelaron 3 series de Mizone. ¿En serio? ¿Neta todavía hay problema? ¿Otra vez hay problemas con el cobicho allá? ¿Cómo crees? Ah, no me puedes curar. Yo hubiera abierto la puerta. Sí, es que no sé por qué nadie abrió la puerta. Yo dije, pues están ahí, güey, porque ya abrieron, ¿no? Pero no. Nadie abrió nada. La madre, no me puedo curar.
Nada, ese güey ya viene cuando ya la mataron. Tenía sin salida. No sé, es lo que estaba pensando, que a lo mejor no podían abrirla. Ahorita voy a ver. Guay. A ver. Tuneleado. Lo va a dejar ahí tirado, ¿ves? ¡Ay, no lo mató! Le hizo memento, tiene memento. Me iba a dejar hacer memento, pero... pero no quería que Stetson muriera en vano, güey. Y los tres eran harem. ¿Cómo que eran harem? ¿Es harem o harem? Es harem, ¿no? Creo. Pues qué clase de series ves, güey. ¿Cómo crees? Hambre. Yo quiero ver un... Te digo que la otra vez que estaba viendo el dorama, lo estaba viendo en la página esta, en la aplicación de VIX, no sé qué. No, de... ¿cómo se llama? De Viki, no sé qué. Y no sé, hay un montón, pero no sé cómo cuál ver. Como que quiero uno, no sé cómo que lo quiero. No sé cómo que lo quiero. ¿Cuál me recomiendas? Daniel y Super Omega Pro, thank you, Tetson. But don't sacrifice. Ay, de las buenas. Man. Hombre. Ay, chicos. He querido comer sushi, güey. Y no he podido. No he podido, chicos. Y fíjense que yo no soy muy fan del sushi. Pero la otra vez que probé mis fideos instantáneos, como que se me vino antojo de mi sushi, güey. Y ahora he tenido ganas y no he ido. Mañana a ver si voy. ¿Ready, Tachi? Te mando un mensaje con portada para que las veas. Vale. Ready, te metiste en la boca del lobo. En la boca del lobo. ¿Por qué en la boca del lobo? Hola, Willy, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Gracias, gracias. Ay, chicos. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Tú. En la boca del lobo. Eso no es cuando... eso no te lo dicen cuando te metes en lugares malos o algo así. No sé. Ya no me acuerdo por qué. Ya no me acuerdo por qué te lo decían antes. Ya vine, soy nuevo. ¿Qué pasó, Ronnie? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ay, chicos. Ay, chicos. Pero... ay, Jirfak ya se va a unir. Híjole, nada más falta el Roberto, güey. Ya how to eat the... ¿qué? Bloody handbook. And este es that it touches the noise sacrifice. Or I shall sacrifice for you. No. Un ramen en la Friki Plaza. Ay, aquí también hay Friki Plaza, chicos. Miren, otra vez me puse a investigar que dónde estaba la Friki Plaza aquí. Y yo dije, o sea, yo la verdad es que yo no sabía que en todos lados había Friki Plaza, chicos. Y me puse a investigar y sí, o sea, casi en todos los países hay Friki Plazas, ¿pueden creerlo? Hasta en Qatar hay Friki Plaza, güey. No puedo creerlo. Aquí, aunque en Netflix están las buenas. En Netflix también, tengo Netflix.
Yo en mi camita escribo. Ah, muy bien, muy bien. Ya llegó el más perrón. Vale. Qué bueno, qué bueno. Ay, chicos. Y la friki plaza de que estaba chida, ¿eh? No estaba mal. Vi un chopper. Ay, chiquito. Un peluchito, güey. Estaba hermoso. Estaba hermoso. Ay, sería tan feliz de que alguien me lo regalara. No me dejo unir. ¿Seguro no quieres intentar agregando al Stetson, Roberto? Tú, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué quiere? Renita, pronto se hace mucho frío. Mucho frío. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque si nevó, yo creo que debe de hacer mucho frío. Vida fabulosa para que prendas de moda, ¿eh? Ay, bueno, ya la otra vez me la habías dicho. La otra vez me la habías dicho ya, pero bueno, la voy a ver, pues la voy a ver. Pero sí me gustan esa clase de películas, digo, de series y todo eso, Chucho. Porque me acuerdo que antes mi película favorita era El Diablo Viste a la Moda. Ah, esa película, cómo me encantaba. Bueno, me encanta todavía. Yo compré un peluche de Lemo en la Friki Plaza. Ay. Es que bien interesante, ¿no? Es interesante cómo obtienen de cosas ahí. Y fíjense que yo fui buscando mascarillas así faciales, como chinas y así, porque yo estoy acostumbrada a que en las Friki Plazas hay como de ese maquillaje chino y todo eso, pero no había, solo había puras cosas así de anime. De anime, de brujas, de juegos así de mesa, pósters, ¿qué más había? Los cubos Rubik's, un montón de cosas, un montón de cosas. Dile a tu wey, para eso son los novios que no, pues por eso lo estoy diciendo, wey. Todo haciéndolo disimuladamente, para que le caiga la piedrada. Qué bonita Feli, ¿verdad? Sí. Y ayer jugué mucho. Ay, chicos. Ustedes nada más. ¿Cuánto lleva este desafío? Irving, muchas gracias. Si encontraste la. No, no encontré. No encontré. Es que aquí esas cosas como que son en puras tiendas de maquillaje y cosas así. Pero él también lo busqué en unas así, en las tiendas que venden así cualquier cosa, pero no había. Vladi, te lo digo porque cuando fuiste a salar al muñeco te esperaban para matarte. Ah. Ay, pero es necesario salvar a nuestros amigos. Ay, Dios mío. Que alguien me explique, que me explique qué es Friki Plaza. De hecho, busca tú, Ronnie, ahí en Google Maps. Mira, fácil. En Google Maps, busca ahí en donde vives. Busca la palabra en el Google Maps, Friki Plaza. Y te va a aparecer. Te va a aparecer. Es así como cosas en donde venden cosas de juegos, cosas de anime y todo eso. Donde venden comida así como de otro país. Como asiático y así. Es eso. Qué bonito de la Friki Plaza hasta que ves los precios cambias de opinión. Sí, la neta, sí, de verdad. Había una figura de Zoro, de One Piece. Y yo dije, está chida, la verdad, está chida, está chida. Y entonces dije, bueno, la voy a buscar, ¿ve? La voy a buscar en las páginas en las que yo he visto que venden así como figuras. Y güey, aquí te la vendían. Te la vendían en. No me acuerdo. Es que no me acuerdo sinceramente si era 100 euros o 1000 euros. Supongo que era 100. No, no creo, no sé. Había muchos ceros, güey. Había muchos ceros, pero. Pero sí estaba chida, güey. Pero hoy que la busqué en la página ahí. En las páginas famosas donde crean esos muñecos. No, hombre, está más barato, mucho más barato. Dije, nada, se pasan. Pero es porque tienen que pagar local y todo eso.
¿De qué plaza, un lugar donde se reúnen los otakus? Está festoso si no viajando a Yu-Gi-Oh. Güey, cuando dices eso de jugando Yu-Gi-Oh, me recuerdas a que yo, pensaba que iba a llegar a esa edad jugando Yu-Gi-Oh, güey. En las Friki Plazas. Yo creo que cuando llegué a Acapulco, también una de las primeras cosas que busqué en el mapa era ver si había Friki Plaza. Y cuando vi que sí había, dije, ay, qué bueno. No, pero si la Friki Plaza de la Ciudad de México huele a patas, güey, no me imagino la de Acapulco, güey. ¿Qué hace más calor? No me lo imagino. Cuidado, es hacker. ¿Quién? ¿Quién es hacker? ¿Esta? ¿Esta? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué nadie va por Itachi? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Güey. Qué tristeza. Ah, oh, ¿qué pasa si fui? What? ¿Por qué? ¿Por qué se desconectó? What the fuck? Sí, Christian, sí puedes jugar. Lo humillé. Pero what? ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, ¿qué le hizo? Pero pues iba ganando, ¿no? No es por presumir, pero sabiendo que soy yo, Obi, tengo un compa que me deja los juguetes póster y debe ser el mismo precio como a lo que compro. Ay, eso está súper chido. ¿Sabes? Yo donde tenía un amigo que hacía eso, güey, con las blusas, porque antes ocupaba puras blusas de bandas, y pues me las vendía bien baratas. Le dio miedo. Dijo mucho Henrush. Lo humilló el Itachi. Ya, chicos. A ver, chicos, entonces, ¿quién se va a unir? ¿Quién se va a unir? O ya le empiezo. Hablen ahora o callen para siempre. Ay, ¿por qué no se enfoca mi cámara? ¡Despierta! Ya. Ay, chicuelos. Ay, como que ya me dio hambre, güey. Ya me dio hambre. Chris me dijo que se iba a unir, pero no lo vio conectado. Ayer jugué con un compa y sí me dejó unir. A lo mejor no sé, a lo mejor sí es por la región, ¿no? O algo así, no tengo idea. No tengo idea por qué se es. ¿Será que como? Invítame, Shibladi. Gearfox, Itachi, go to the lobby. Tú también, Gearfox, porfis. Sí, Cristian, ya te invito. Sí, mucha hambre. Sí, como que me dio hambre. Producción, ¿no hay comida? Oye, pero Chris, ¿no estás?
No estás, Cris. Mañana le vas a dar. Sí, Robertito. Sí, le voy a dar. Hasta el sabadiux. No paro. Te mandé captura a la página. Captura a la página. ¿De qué cosa? Ay, ¿cómo abro mi Messenger de la página? Siempre se me olvida. Es aquí, ¿no? Ahí está. Dejó en tres. Ah, que vio mucho Henrush. No manches, como que. ¿Cómo que vio mucho Henrush? Pero si no hicimos nada. ¿Estás conectado? A ver, chicos, espérenme. Pero ¿cómo que Henrush si duramos un montón de tiempo sin reparar? Ay, Chris, no me apareces. Ah, pero es que no me tienes agregada aquí, ¿cierto? No me tienes agregada a con tacos, digo sin tacos, ¿verdad? A ver, mándame tú este. No ves, pues ya estamos mucho con hambre. Ya hice sofita instantánea, qué rico. Como comes ganas. Ya voy, pero necesito comer. ¿El Rani de dónde es? Él sí lo dejó unir. De Estados Unidos también creo vive. Ahora, ¿para qué es el tiempo prestado? Pues es lo mismo. O sea, aparte de los. De los 5 segundos que te dan. O 10 segundos que te dan, no me acuerdo. Lo que te pone cuando te descuelgan. Aparte de eso, pues lo acumulas. Y pues te. Y pues tienes más. Más tiempo. Con la protección y eso. No cambió mucho. Fue un poco inútil, pero bueno. Porque yo sí te tengo agregada. Sí, pero es que estoy en la cuenta de. En la cuenta de Steam, por eso. Estoy en la cuenta de Steam. Chris Rinder. Ay. A ver. Ahí no. Ay, güey, ¿cuál es el este? ¿Este? Rinsler. A ver, ya te envié. Ya te envié solicitud. A ver si ya. ¿El marroquín aún juega contigo? Sí, a veces juega, pero. Creo que cambió el horario de trabajo o algo así. Me parece o va más fluido el juego. ¿Ah, sí? Yo lo noto igual. Bueno, no, sí, o sea, como antes, como era desde que cuando te. ¿Cómo se dice? Cuando te fuiste, sí, sí cambió. Ahora sí es más fluido. ¿Ya viste la skin de mi hermosa, preciosa, fabulosa Fermi? Sí, está chida. Hace rato la estaba guachando y está bonita. Ya te mandé solicitud, Chris. A mí también me gusta esa skin. Está bonita, está bonita. Está como antes, me parece. Cambió para mando. Para mando de Xbox. Le cambiaron el movimiento en la red de sangre. Cuando vas poniendo puntos así. Ahora lo puedes mover más rápido. Ya ves que antes se movía así. Pues ahora ya puedes hacerle así. Chup, 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 chup. ¿Listos? ¿Sí se pudieron unir? Listo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tororororo! ¡Torurururururu! Me van a decir que como chiflo. ¿Qué pasa?
pasó, Yulcita? ¿Qué pasó? ¿Listo, chico? ¿Ya le dieron listo? Tu, 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 tu. Le estoy mandando mensaje a mi hermana. Puras tarjetas, puras tarjetas. Hola, Bright, ¿cómo estás? Cuando quieran, como si estuviéramos a tiempo. Ya, ya, güey. No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Están viendo que nada más. Que, más te, que nada más tenemos 2 horas, güey. Y se pone. Platicanos, Lady, ¿qué hiciste hoy? ¿Hoy? Estuvo bien. Estuve muy cómoda. Me comí unas palomitas. Bien. Bien chidas. Vi One Piece. Me dormí. Hice brownies. ¿Y yo? Es pasta. Brownies espaciales. No, capaz digo que sí, güey. Ya van a decir, ah, por eso. Por eso estás más pendeja, güey. Ay, necesito. La niña casi termina la PC para jugar contigo. Me faltan unos detalles. ¡No soy! Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Pasta de dientes, qué rara. Nah, pasta de masa. Nah. Pasta de masa. Está buena, está buena. Me pregunto si habrá un mundo alterno, güey, en donde sí coman pasta de dientes, güey, y se laven los dientes con hamburguesa. Ay, chingada, no hay palets aquí. No manches, ¿qué, se acabaron los palets o qué? Le dije, comida en el juego. No, hombre, aquí no. Aquí no hay comida. Aquí no hay nada. Antes yo pensaba que la habilidad de botánica era algo que tenías que encontrar en el mapa. Que tenías que encontrar algo en el mapa. Una hierba o algo. Y ahí me ves con botánica y ahí buscando algo en el mapa. Hambre.
que era mejor que me quedara ahí porque creo que no hay pallets en ningún lado. Tú y tus teorías locas, güey. Oh. ¿Nunca se lo han puesto a pensar? ¿Nunca se lo han planteado? ¿Qué, cuatro? ¿Cuatro generadores? ¿En serio? Yo pensé que ya... ya nomás faltaban como dos o algo así. Auxilio. Gracias, gracias. ¿Por qué hay dos James? No, hombre. Ahora decidieron. No, el otro no es Jane, así. ¡Ay, güey! ¡Qué susto! Estaba pensando en la otra. ¿Qué? ¿Qué hay? Es una Jane Romero y la otra, ¿quién es? Ah, es una Nea. ¿Qué pensó? Nah. Es que lo fías bien, Crash. Gracias, Rob, gracias. Por eso pasa por dormir mucho y no hacerme. Pero sí, sí hice, güey. Sí hice. Ay, Dios mío. Ay. No puede ser. Por eso no me levanté tarde. Hoy pude haberme levantado tarde, pero no me levanté tarde. ¿Por qué? No tengo idea. No tengo idea por qué. Gracias, Manuel, por ese like. Gracias, gracias. Qué amable. A su mecha, como que ya son las 2:40. ¿Cómo? ¿Por qué? No, hombre. No, 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 ya es muy tarde, ya es muy tarde. Adiós, no te voy a poder curar en eso. Ay, no, que eres Gearbox. Mentira, pensé que eras un desconocido. Se me fue la onda. De que ahora mis compañeros no solo son mis compañeros. A ver. No, este ya está reparado. Los del otro lado no están reparados, creo, ninguno. Ay, Dios mío. Lo siento, lo siento. Ese ya está reparado. No, todavía no, ¿verdad? No. ¿Te juro? Vamos a reparar ese mejor. Ay, eso traía el tótem de curación. Nos hubiéramos esperado. Pero bueno. No voy a trabajar, no voy a trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar. Lunes. No voy a trabajar, no voy a trabajar. Lunes, principio de semana. Ay, no. ¿En dónde está el otro? ¿Es ese que está haciendo Itachi o está rompiendo un tótem? Ah, dependiente, me doy. ¿Van por él? No, nadie va, ¿verdad? Chin. Aprende a mis años con waifus y al otro día me piden mi número. Nah, hombre, tú les haces amarre seguro. Tú a esos sueños les llamas amarres.
O es la ley de la atracción. Seguro sueñan contigo y dicen, ay, güey. Qué insistente, ¿no? Se lo voy a pasar. Ven. No. Bueno, si me cuelga a mí, todavía tengo oportunidad y ellos pueden levantarse. Sí, se supone que es eso, ¿no? Que cuando sueñas con una persona es porque esa persona está pensando en ti o algo así, ¿no? Ya ni me acuerdo cómo era la teoría. ¿Dónde está? Chin. No. Ni idea, es como estornudar. Cuando dicen, ¿cómo era? Que no te dicen salud, te dicen, ¡ah, Sancho! ¡Qué rica mi sopa! Si no la has comido, perdón. Ahorita yo estaba comiendo, Ronnie, provechito, provechito. Ay, una sopita, ¿eh? A mí con el frío, ¿cómo se me antoja una sopa? ¿Qué andas en México? Sí, ahí voy, Arman. Ahí voy. En unos días. En unas semanas. ¿Están abajo? ¿O no? Creo que dijo instantánea, ¿no? Está con el Itachi. Me pegaste el catarro y me agoté la nariz. Yo también me ando moco. Ay, les digo, nomás ven que me... Que un negocio va bien ahí. Ahora ya todos va a vender sus mocos. Está bien, está bien. Pero el 5% se es mío. Ay, no puede ser. No puede ser, era mentira. Ay, no se paró, maldito. Pensé que se iba a parar por el este. Maruchan, qué rico. La otra era que si estornudas, güey, que se acuerdan de ti. Ajá, esa también. Que es el Sancho, ¿no? Y había otro. Ah, que si bostezas. Que si bostezas y la otra persona bosteza es porque te estaba viendo, ¿no? La gente dice que es lindo el amanecer. Ay, ay. Gracias, hermano, te lo agradezco. Yo compro todo lo que llegues a desechar, cara sonriendo con ojos de corazón, cara sonriendo con ojos de corazón, cara sonriendo con ojos de corazón. Aún no, falta todavía para ello, Pero claro, lo pondré en venta en Facebook. Ay, por poder adquirirlo. Solo que mis mocos son puras aguas y aceptan, sí. Bueno, aceptamos. Gracias, Arma, por tus... ¡No! Gracias por tus estrellotas. ¡No, maldito! ¡No! A la miércoles necesito esa alerta, me matan el corazón. ¿Y ahora por qué? ¿Qué pasó? Bueno, sí, a mí también me asustó un poco, la verdad. Ya te puedo ver en mi PC. ¡Sí! ¡Qué bueno, Yudiel! ¡Qué bueno! Entonces está funcionando bien.
A mí también me asustó. Te presto un lápiz para que borres tu pasado y escribas nuestro futuro. Gracias, Sebas, gracias. Qué bonitos. ¿Qué son, poemas? No, versos. ¿Cómo? Creí que había roto el juego o algo así. No. Cuando se rompe el juego se escucha peor. Es decir, te deja sordo. Ay, Dios mío. Ya te veo desde mi TV. Ay, chicos. Pero si me ven en pantallas grandes, se van a espantar más. Si quieres saber cuántos rendones tengo para ver tu stream, tendría que contar mis latidos. Ah. Gracias. Gracias, Sebastián. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Gracias por tus estrellitas. ¿Cómo andas? ¿Cómo has estado? Poco a poco lo ajusto, Larry. Eso, sí se puede. Ay. No, it's okay, that's all. ¿Tus papás qué? Tus papás debieron ser panaderos para hacer una hermosura como yo. Gracias, Armand. Gracias, qué bueno. Qué bonitos comentarios. Le rompe el lápiz. Ay, chicos. Qué agradables. Ay, güey. Ahora, ¿por qué se ve? Güey, no quiero enfocarme, what the fuck. ¿En serio no quiero? ¿Mira? No quiero, güey. Bien, Jaimecito, gracias. Allá. Muy bien, Jaime. Muchas gracias. Qué bueno que tú también estás bien. Bueno, salió Chris. ¿Cómo no enamorarme de ti si eres simplemente la perfección hecha realidad? Gracias. No, como perfección. Oh. Hay fiesta de estrellitas y yo coopero con algunas partes. La hermosa Vlad y fuego. Cara radiante con ojos sonrientes. Corazón rojo. Gracias, Diosito. Muchas gracias. Ay, no. La perfección. Nah, hombre, nada, chicos. ¿Cómo creen? En serio. Miren, ahorita hasta me está abogando cómo voy a hacer la perfección. Pero gracias. Primera zona con chile. Uy. Tus papás no han de ser jardinero. Ay, güey, ya. Va a tener un tranca justo. Ya, güey, estaba ahí. Pero ya, es que iba bien, güey. Ya me iba a reír del chiste, pero ya me, sabes que me da ansiedad, güey, cuando escriben todo cucho. Ay, no. Güey, qué pedo.
¿Por qué mi cámara está así? Reacciona. Se mola esa alerta. La buena, vea. Asusta un poquillo, pero... Si no tiene suficientemente fuerte el este, está chido. No me hagan llorar, es que sigo sin enviar estrellas. No pasa nada, Ronnie. No pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Bueno, ¿no quiere? Allá. La de 300 me encanta. La de 300, esa está chida también. Si vienes a mi hija, te robaré, pero un beso. ¿Se calma? Ya, cálmese, cálmese. Gracias, alma. No has escuchado esa canción que dice: mis labios son veneno, güey. No. Lo queremos para rato, arma. Ja, ja, ja. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jaime? Jaimito Cartero, güey. No, pues, no supero tu nombre, no puede ser. Gracias, Jaime. No puedo superar tu nombre. Hablando de troncos y el Uri. No, hace rato estaba aquí, güey, pero ya sabes que está en... Está en el laburo, güey. No puede hablar, güey. Nada más anda ahí de chismoso. Feliz porque tenía la princesa que no pudo tener Disney. Ay. Para Dios. Ay, sí, ay, sí. Ay, 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 ay. ¿Qué quieren, güey? ¿Qué quieren? ¿Por qué me están diciendo cosas tan bonitas, güey? ¿Qué quieren que les compren? Mátame, no importa. Ahora. Oh, no, chicos. Yo no quiero matar a nadie. A nadie. Mis labios son venenos. Es cobra, pues sí, güey. Pues como la canción. Mejor, chicos. Escuché la canción de... de Miley Cyrus. Porque había también visto muchos memes, güey, y videos de Miley Cyrus de que sacó una canción así bonita. Y está bonita. Y la escuché hoy y... Está chida, está chida. ¿A quién no? A todos, ¿sí? ¿A quién les encanta el chisme? A todos de aquí. Gracias. Ay, no me gusta el chisme. Ay, ajá. Yo eres el más chismoso de todos aquí. Bueno, más o menos, porque sí, sí hay más. Hay más chismes. Ya volví, bla, aprovecho. Gracias. Gracias, Irma. Los canjes. Ah, sí, me dijiste que había códigos, ¿verdad? Perdón que te salpique. Vi un video que unos güeyes iban así por la calle y estaban así gritándoles a las personas para que terminaran la frase de la canción y muchas sí se la sabían. Le di tu PC y le faltan dos cosas, un mando inalámbrico y un audífono de Bluetooth. Sí. El Bluetooth, sí. El inalámbrico, no sé. Podría ser. Eso ya te da el chisme. Ay, ajá. Una cosa es chisme y otra mentira que te arma de... Pero yo armo chisme, güey. Yo no les miento en nada. Ya no tienes nada en el plátano, ya no. Ya terminé. ¿Quieres que intente cuidarte en tus partidas? Ay... Sí, sí. Ah, ¿quieres jugar, Armand? Pero ahorita tengo el tiempo completo, pero si alguien te... No, y aparte ya... Pero mañana sería, Armand. ¿Está bien? Porque ahorita ya me voy.
Ya no. Y me acordé de la hora, güey, ya. Yo ya iba a ponerme a jugar otras 4, güey. Ay, sí, mañana que me tenga que levantar temprano. Estaba muerta, toda pieza, güey, en cama. Diciendo, no, yo no la alarma. Cuando sí suena y yo soy la que no la escucha. ¿Cómo? José Roberto. ¿Acaso José Roberto está aquí? Ahí, güey. ¿Va a venir? ¿Qué? ¿Ya te vas? Sí, ya. Ya son las 3. Ya son las 3 de la mañana. Bueno, ¿dónde nos vamos, bebecito de Belén? Pues no se arman, yo a dormir. Ustedes, pues no sé a dónde vayan. Tú me recuerdas a Morrita. Ahora, ¿cuál es Morrita? La habla es normal, señora, mírala. Tampoco la habla es normal. ¿Cómo yo? ¿Cómo que no soy normal, güey? Sí soy normal. ¿Por qué no? A ver, cuéntame un chisme y te diré, ya ves, sí, que no me importa. Nada, ya ves. Ya ves, nada más buscan pretexto, güey. Son chisme adicto y no pueden controlar su adicción por el chisme. El primer paso es aceptarlo, güey. Son las 3 de la mañana y no he dormido. Son las 3 de la mañana y no he dormido nada. Pensando en tu belleza. No era. Son las 3 de la mañana y estoy en tu ventana. ¿No era esa? Ay, por el Earfox, porque si no, se nos va a petatear. ¿Y de quién va a ser la culpa? De Bloody por no ayudarlo, güey. Bueno, y por el Itachi, güey, por traernos alquiler. Son las 3 de la mañana y no he dormido nada. ¡Ven! ¡Oye! ¡Gearbox! ¡No te muevas, Gearbox! ¡Ay! ¡Gearbox! Me da comezón en mi oreja, güey. No me puedo concentrar. Chelen y la verdad te sabes nombre, güey. Según yo será esa. Bueno, te quedas, mi lady. Adiós, nomás. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Cuídate, descansa. Hombre. Cinco generadores, puta madre. ¿Qué vamos a hacer? Esta partida ya está más frita. Está más frita. Y nada, güey. Por algo te invita al karaoke, güey. Güey, pero es diferente si las leo, pues sí me las sé, porque las tonadas siempre me las sé, güey. Mira, fíjate que después de tanto tiempo todavía no se me olvida la canción que nunca encontramos. No se me ha olvidado. Au, au, mau, mau. Chihuahua, ¿de quién será esa canción, güey? Ay, ni cierto, yo quiero saber la vida que no haya. Mira, es un calvario. Ah, hombre, como hay gente también que está más atenta a la vida de los influencers, güey, que lo que pasa. Ah, como yo, güey, ¿ah, qué? ¿Eh? Ya regresé, mortales, perdónenme por presumido, Dios ya me dijo que soy así porque así todos somos guapos. Ay, sí. Ay, sí. En pausas me bebo mi sopa. Te bebes. De bebés. No invites para andar de vicio con la tele. Nos dormimos allá a las 6 a.m. No, hombre. No, hombre. Te dormiste cuando yo ya me estaba despertando. No, esa canción que dices. Es que es como. Es en inglés. Y está la de. Y dice así. Tú. Es el coro este. O sea, estaba como una voz de mujer. Así como lenta. Y así como que. Y después le empieza a hacer.
Bueno, pero le hace así, como bonito. Pero yo no lo hago porque no sé, ¿verdad? Los sim dirán que no es cierto. Oye, güey, estoy ayer ahí molestando en mi cuenta, güey. Y la producción ahí bien feliz, güey, jugando en mi cuenta. Y tú ahí aventando chingadazos, simpiazos y todo. No, hombre, ¿qué pasa? Yo no puedo estar tranquilo, güey. Esa es tu culpa por no haberte no saberte mínimo una parte de la rola. Es que ya hace mucho no la escucho ya. O sea, es algo que lo tengo grabado desde hace de tiempo. Pero no tengo idea de... No tengo idea de cómo se llama. Es que te anuncias este traje de belleza. Lo te empapas de los chismes. Pero está muy mal desvelarse si dicen que hace mucho daño que lleves menos tiempo. Yo creo que sí, porque por eso nuestros abuelos y bisabuelos y así se dormían bien temprano, ¿no? ¡Qué mensa, güey! ¿Y cómo? ¿De qué época serán los 90, 2000? De los 90 a lo mejor. Sí, yo creo, güey, como de los 90, pero no sé. A lo mejor sí. A lo mejor sí, güey. De los 90 o... Es que no sé, los 2000 ya tenía así como más movida, ¿no? Canciones más movidas como la de... Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. Eso, ¿no? Así como ese tipo. Producciones Sims de cada que recibió te creas producción bromita. En mi europea para cuando... Ay, Yuri. ¿Para qué quieres una europea, hijo de la shish? Si ya tiene a su hermosa veterinaria. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? No, no, no. Ay, Dios mío, faltan un montón de generadores, güey. Es que está muy castrosa. Ya no me voy a curar. Ay, ¿dónde está el generador? Lo escucho antes. Mi europea, fórmate, Uri. Los dioses van primero y luego ya van los mortales. ¿Cómo? A ver, ¿por qué? No entiendo. ¿Qué dijo mal o qué? Ya entendí. Fórmate, Uri. Ah, ya. O sea, que va después de ti, ¿no? Sí. ¿Cuál veterinaria, apa? Se me dejó una yegua, una burra blanca. Me dijo, Santa viendo. ¿Qué es Santa viendo que le robé su rostro? ¡A chingada! ¿Cuáles bolas esta vez? Oh, ¡hombre! Uy, el Chucho habla bien raro, güey. Y luego dicen que yo... Que luego no se me entiende lo que estoy hablando, güey. Pero están igual. Uno con su burra blanca y el otro diciéndose Dios y no sé qué madre. El I will remember. Mau, mau. No, bueno, no le hace mau, mau. No, no. Le hace Ay, güey, si me alcanzaba a dar, ¿eh? Si me hubiera dado el hit ahí, si me daba. Ay, qué chusto, qué chusto. ¿Ya me dijo?
¿Se va a parar aquí, no sé? Si me acuesto temprano, me desvelo y no duermo. ¿Te desvelas y no duermes? O sea, ¿te despiertas en medio de la madrugada o qué? Yo no... Pero yo me acuesto tarde todos los días. Te acuestas tarde todos los días. Bueno, sí, yo también, la verdad. A veces ya tengo que estar muy cansada como para seguirme el sueño. Sí lo hago 2 que 3, pero cuando neta ya como que... Cuando estoy cansada o cuando estoy deprimida, güey. Chuchito, entonces elegiste el camino de la muerte para ser un dios, hay que aparecer uno. ¿Qué? Ahora, cálmense. Cálmense que ninguno de los dioses es dios aquí, güey. La única diosa soy aquí, yo. Ay. Y quien diga lo contrario, baneado. Bueno. Pero el chiste es como la canción del año viejo, como no olvido el año viejo, me dejó una chida, una burra negra y una buena suerte. ¿Cómo? ¿Para de qué? Bueno, les digo que no sé qué pedo con ustedes. ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de una canción, ¿no? No manches. ¿Para de qué estamos hablando? ¿Qué somos, señores? Me acordé de ese video, güey. ¿Qué somos, señores? ¿Acaso somos tontos? ¿O cómo era? Ay, no, qué menso. Sí. No, señores, no somos tontos. Ya, bueno. Ya, güey, ya me entiendo, güey. Día, muchas gracias, Steven, muchas gracias. Ismael sí me entendió, chocolata, madre. Antes daban contexto, güey. Pues la de a propósito es dormir más. Bueno, pues sí, sí se tiene que dormir más, pero... Ay, güey, a ver, luego sí me cuesta trabajo. Es que vengo a cambiar el tema de que somos señoras, que acaso somos tontos. Ah, sí, acaso somos sus tontos, el chat. Sí. No, señores. Qué pendejo. Ese video yo ya no me acordaba de él. Hace poco lo vi de nuevo. Cuerpo de Zeus con inteligencia y estrategia de Newton con la belleza de Afrodita y Atenas con el espíritu de Anubis. No, hombre, me lo dices seguido. No, hombre, güey, nada. ¿Por qué me andas describiendo, chicho? ¿Por qué me andas describiendo, güey? No, hombre. Ya te dije que me pongo penosa cada que me describen de esa manera. Cada quien su idea. Sí, o sea, a veces yo pienso neta que estoy loca, pero luego veo lo que me escriben, güey, y cada quien con su tema. Por eso yo no sé de qué hablamos luego. A ver, pero es divertido, sigan haciéndolo, es divertido. Ya lo maté. ¡No! Chin, ya se va a morir el Chris, ¿eh? Vamos a ver videos de pánico a las durmiendo. Yo solo quería que me cures. Perdón, Gearbox. Perdóname. No sé qué estaba haciendo en ese momento. ¿No te curé? No manches, que no te curé. ¿Me estabas rogando de que te curara y no te curé? ¿Estaba al lado de ti? No manches, es que empecé a jugar en automático y ya no supe qué estaba haciendo. Hola, sus burritos, Ismael, cámate por favor. Si soy un unicornio. Lady, no dejes que te destruyan. No, no. Ya basta, Fris. Ya, chicos, a ver. Voy a poner atención a la partida que quiero ganar. Quiero ganar. Y si no lo pongo atención.
A ver qué me va a ver, ¿eh? Goku. ¿Dónde está la puerta? China. Chihuahua. Está muy lejos, está bien lejos, güey. Está del otro lado. Ay, ay, ay. Hombre. Ah, pues ya ni modo, Itachi te queda. Vamos por Itachi, güey. Pex. Ni Pex. Está bien lejos, pero. De todos modos. ¿No hay una más cerca? ¿Está más cercana? Ahí hay otra. Ahí nada, ahí están igual de lejos. Pendeja, ¿cómo es que me viste, güey? ¿Dónde estaba? No te vi. No, no voy a llegar al Itachi, güey. Hombre, vamos a tener que abandonar, güey. No podemos hacer nada por él, güey. Arremángala. Ay, ay, ay. Itachi, güey, que no te tiren, güey. Que no te tiren, vete, vete. Me voy a arrastrar hasta la puerta, güey. Remángala, repújala. Ya ves cómo si estabas aquí de chismoso, ya sabía, güey. Aquí la única ahorita es la única que saca 6 en educación física. Mentira, mentira. No es cierto, no es cierto. Sí, mi Itachi. Tiene vacación de vuelta a la derecha, ya te vi. Nada, tiene instinto asesino. Hambre. Ah, me va a ver, güey. Me hubiera ido por la orilla. No, me hubiera ido por la orilla. Tal vez en la meca, güey. Ay, no. El Itachi se paró, güey. Tiene inquebrantable. Se puede salvar, güey. Corre, Itachi, corre. Tiene hack al instinto. Así se llaman ahora. Así se llaman ahora los hacks. Instinto asesino. Ah, ay, no. Bueno, ya. Ni modo. Ni modo. Pensé que sí le íbamos a ganar, pero al final no, ¿eh? Por fin de función inquebrantable. Itachi, corre, pare, corre. Bueno, Itachi salió, GG. Lástima que nosotros no pudimos. Pero bueno, chicos, yo ya me voy. Me despido. Ahí nos vemos mañana, güeyes. Le hubiera hecho un momento al hablar, digo que fe. Bueno, si hubiéramos terminado mejor con un memento, la verdad, a decir verdad, sí. Pero bueno, el Itachi se murió en nadie. Nah, ¿cómo se va a morir nada, güey? No se murió, ¿sí? No, güey, se abrió la puerta y todo. Sí, se abrió la puerta y todo. Hombre. Gracias por dejarme jugar. No, Chris, gracias a ti por jugar conmigo. Te lo agradezco mucho. A ver si luego otra vez puedes jugar y todo. Le di con el diablo, no se gana. No se gana. El killer me iba a extrañar al despertar en sus pasos por el jardín. Oraco al jardín. Itachi sacrificio sí o sí. Abrió pero no quiso vivir. Ay, no, hombre. Ya no voy a salvar al Itachi, güey. Se quiere morir a fuerza. Sacrificio. Bueno. Pues ya, ahora sí, chicuelos. Ahora sí, ya me voy. Ahí mañanita nos vemos y jugamos otro rato más. Y pues los que querían unirse hoy, pues ahí mañana. Mañana los invito. I was in Nexus and I called Sky, but I wanted to be sacrificed and she gave him much.
Nah, that's well, it's okay. It's a GG. Gracias, Chicho, por ese like, ¿no? Ya, yeah, it's a guagua. Bueno, chicos, pues cuídense mucho. Thank you. Thank you, Stetson, so much for everything. Goodbye. Good night. Vale, chicos, pues descansen. Muchas gracias por estar aquí. Les mando un besote, un abrazote. Y pues espero que se la pasen súper bien el día de mañana, ¿vale? Échenle ganitas. Y pues nada, chicos, cuídense mucho. Un besazo a todos. Adiós. Voy a cambiarle para que pueda quitar mi cámara. Pero ¿dónde está mi cámara, güey? Siempre se me va. Ok, ahora sí. Adiós, chicos.